puedo firmar. Mira esa parejita acá. Sí, nada más, dile. ¿Cómo es? Si vamos a cruzar, ya me llamo. Acá está, ¿dónde está? ¿Sí, no? ¿Dónde está? Este lado está dando vuelta allá abajo y regresa. ¿Se nota? ¿Sí, no? Si no, este lado. Ya estoy a dos personas de la ventanilla. Si hay oriente, te lo comprobo. Ya. Ahí está nuestro dinero. Norte, 8. Esas entradas que le dieron. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Cuáles son las expectativas para el partido Cienciano versus Real Garcilaso este domingo? Yo creo que hay mucha expectativa, tanto como la hinchada que se ha volcado ahorita a comprar las entradas, pero la verdad que no se ha previsto cómo reorganizar en la reventa o en la venta de los boletos, ¿no? Porque hay mucho desorden. ¿Desde qué hora está? ¿Cuánto tiempo está aquí en la cola ya aproximadamente? Yo estoy como casi tres horas en la cola y no avanza realmente. ¿Y usted vino solo, vino con la familia, vino acompañado? Yo vine solo para comprar para toda mi familia. Claro que sí, bienvenido. Entonces, ¿cuál es el marcador que usted tiene previsto para el día de mañana entre el partido Cienciano Real? Yo creo que va el que juegue mejor, que sea el ganador. Entonces, que vive el Cusco, ambos, ¿verdad? Así es. Que juegue el Cusco. Sí, muchísimas gracias, caballero. Ahí está, luego. Muy bien, estamos aquí con una de las personas entonces que vende aquí fuera del estadio, aprovechando la ocasión del partido Cienciano versus Real Garcilaso. Señora linda, cuéntenos, ¿cómo va la venta de los gorros? De más, los... más o menos está en hoy día la venta. Mañana habrá ya, joven, poco está en hoy día, poco. A ver, ofrézcanos algo. A ver, joven, ¿no le gusta un gorrito de Garcilaso? A ver, tenemos acá el gorro de Real y de Cienciano. De Cienciano también tenemos un gorrito. También tenemos los bofoncitos, los cachuitos, Ronaldinho, las estrellas. Toda modalidad tenemos para la barra, tenemos amigos. A ver, ¿usted es hincha de qué equipo? A ver, de los dos, como Cusqueña, de los dos, amigos. De los dos. Claro, pues, claro, amigo. Si no, ¿cómo sería, pues? ¿Cuál cree usted que va a ser el marcador el día de mañana en el partido contra Real Garcilaso aquí en el estadio? Puede ser que gane el Real. Puede ser también sincero, ¿no? Acá, pero los dos equipos, pero como Cusqueño, amigo, los dos equipos. Muchísimas gracias, señora linda, y éxitos con la venta. Muchas gracias. Hola, Wiki, te vamos a hacer una pequeña entrevista, ¿está bien? ¿Qué tal, Billy? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿cuál es la expectativa? ¿Hace cuánto rato estás aquí en la cola para comprar tu entrada? Dime tú, a ver la hora del hombre. Cuatro horas. Aproximadamente cuatro horas aquí en la cola. ¿Cuál es la expectativa que tú tienes para el partido del día de mañana? Bueno, grande, ¿no? Vamos a ir a ver a toda mi familia. Toda mi familia, más que todo. ¿A qué tribuna vas a asistir el día de mañana? A la Norte. ¿Vas a estar en Norte junto con la Furia Roja? Fiel Norte. Por supuesto, y vas a venir acompañado de todos tus amigos, de toda la familia. Toda la familia es roja, me imagino. Toda, ¿verdad? La familia es roja. Claro que sí, bienvenidos. Entonces, ¿cuál es tu marcador para el día de mañana? 3-0. ¿Quién gana? Cienciano. Ah, papá. Sí, una barrita, a ver, para Cienciano, a ver. Ya. Upa, upa, upa. Papá, el Cienciano es el papá con che su madre. Ahí está, muchísimas gracias. Chao, bien. Estamos ahí. Gracias. En la esquina los podemos agarrar a los guachiturros de los vendedores. ¿Qué dices? Hoy todos me ven bien, no sé. ¿Qué pasa?
Muy bien, a ver, nos encontramos aquí, seguimos acá en la cola, a la espera de la compra de las entradas, por supuesto, cada uno de los hinchas de los equipos para el partido Real Garcilaso versus Cienciano este domingo. ¿Cuál es la opinión que tiene usted respecto a toda esta expectativa que genera este gran partido? No, definitivamente va a ser algo histórico, esperando simplemente que gane el fútbol, que ganen los hinchas. Y que haya mayor organización, ¿no? mayores ventanillas, porque mire la cola, estamos desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Solamente es organización y que gane el fútbol, ¿no? Pero por supuesto, tiene que ganar en esta ocasión el Cusco. Claro. Y dígame ¿usted considera que este partido es un clásico o es un partido más que se va a jugar en el campeonato nacional? Digamos? No, la gente lo toma como quiere, ¿no? Pero para mí es un clásico. Va a ser el clásico de acá para adelante. Yo personalmente me voy al Real. Claro, quisiera que gane Garcilaso, a la final es Garcilaso. Aunque usted esté hoy día con la camiseta roja, por supuesto, ¿no? No, claro, es un equipo que juega. Bueno, lo importante es que gane el Cusco y, claro. Y nada, hay que seguir apoyando siempre el fútbol y, por supuesto, decir no a la violencia. No, no, exacto. No, sí, más que toda la cordura de los hinchas. Como dice, ¿no? Acá gane el Cusco. Primera vez que vamos a ver este tipo de partido acá y nada más arriba el fútbol, ¿no? Cada uno con su preferencia de equipo. No. Muchísimas gracias. Ya, ok. Nos vemos, hasta luego. Hasta vivanderas aquí que ya están aprovechando el día de hoy la venta de las entradas y así mismo también sirviendo, ¿no? Con esta rica comida para todo el público. Señora Linda, cuéntele cómo es la venta del arroz con huevo. El arroz turco con papas fritas y huevo. Claro que sí, el día de mañana también usted va a estar adentro. Adentro. Dígame, ¿cuánto cuesta un plato de arroz con huevo? 2.50. ¿Tan caro pues? ¿Qué va a ser caro? Si el huevo ha subido, está 60 soles el paquete, comprobamos con 42. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene para el partido de mañana? ¿Quién cree que va a ganar? Garcilaso. ¿Usted tiene el corazón celeste, más celeste que rojo o rojo más celeste? Celeste. Claro que sí. Garcilaso. ¿Cuál es el marcador que usted tiene para el día de mañana? ¿Ah? ¿El marcador que usted tiene para el día de mañana? Va a ganar Garcilaso. ¿Cuánto va a ganar Garcilaso? 2-0. 2-0. Arriba, Garci. Arriba, Garci. Ahí está la señora con los huevos y, por supuesto, aquí avivando la fiesta del Real Garcilaso versus Cienciano. Esto es una vergüenza. Nosotros desde las 5:30 de la mañana estamos haciendo cola. Aquí hay varios. Tuve que dar. Ya por emergencia, qué cosa, yo compré en 30 soles las entradas de Oriente. Claro que está. Antes que abran las ventanillas, ya estaban vendiendo las entradas. ¿Cómo? ¿Cómo bueno, es posible que haga? Es una corrupción a todo nivel. Claro todos que ahí sí. Tienen que ver. Entonces, no en este caso, ¿cuál es la preocupación que usted tiene es referente al organizador del evento? Claro, al organizador. Que pero en este club, caso, al club, son unos mafiosos. En este caso hace referencia al equipo de... El Garcilaso. Claro, ellos son en este ¿quién caso es los organizadores. El dueño de la fecha, el Garcilaso. 5:30 de la mañana, todo. Las señoras, las revendedoras, bueno, pero no pues, que venda pues a 2 o a 3, no a 10, a 15, 20 entradas, por favor, acá. Claro que sí, caballero. No es justo eso. Claro que porque sí, caballero. Los que somos hombres, padres de familia, tenemos 2, 3 hijos, ya no podemos entrar. Claro que sí, eso el es cierto. El que tiene plata, entra. El que no tiene, no. Pero ¿para cuánto? ¿Ah? Claro que... Pero caballero, ahora sí, para... soles. Claro que eso es no muy es cierto, usted tiene la razón ahí. Entonces, ahora, pero para tranquilizarnos un poco, díganos cuáles son las expectativas que usted tiene para el partido de mañana. A ver, ¿quién va a ganar? ¿Usted es hincha de él? ¿De qué pregunta, por pero favor? Pero usted dígame, usted... De Cienciano, pues hombre. Claro que sí. ¿Cuánto ganamos mañana, entonces? Ganamos un 2-0, 2-1. Así humildemente, nada humildemente, más, ¿verdad? Humildemente, claro que sí. Sí. Muchísimas gracias, caballero, y hay que seguir apoyando al equipo. En otra, cuando le toque, no creo que esto ocurra, ¿no? Porque no es justo, desde las 5 de la mañana, ¿ah? Ya había las... ¿Qué cosa significa esto? Claro no que es sí. Justo, esto es, no, es una mafia total. Claro que sí, caballero. Muchísimas gracias. Hasta luego. Wow. Por supuesto, la seguridad que está brindando el día de hoy en las colas aquí para la compra de entradas. Caballero, muy buenos días. Quisiéramos saber cuáles son las medidas que se ha tomado para que el día de hoy todo esto salga ordenado. Mucha mafia. Sí, como usted aprecia, estamos tratando de ordenar las colas acá en la compra de las entradas. El día de mañana también nos van a acompañar ustedes para la seguridad del partido. La policía tiene que resguardar toda la seguridad. Entonces, ¿ustedes garantizan que el día de hoy está todo seguro para la sí, como usted puede apreciar, las colas están ordenadas y todo está en perfecto orden. Muchísimas gracias, general. Así que, bueno, entonces continuamos con la...
es solamente una opinión triste al partido, ¿ya? Ya está, ya estás en vivo, ya. Hola, ¿cómo estás? Estamos acá contentos de estar en la cola con las bellezas también el día de hoy presentes para comprando las entradas, ¿verdad? A ver, cuéntame, ¿cómo apoyas a qué equipo para esta oportunidad? Así Cienciano. ¿Vas a venir con toda la familia, con todas las amigas? Con toda la familia. Claro que sí. ¿En qué tribuna te vas a ubicar el día de mañana? Oriente. En Oriente, junto con toda la hinchada roja, por supuesto, con el pueblo rojo. Cuéntame algo, ¿cuál es el score que tú crees que va a ser el día de mañana en el partido? 3-0. ¿Gana? Cienciano. Cienciano, claro que sí. Muchísimas gracias. La belleza presente también el día de hoy en las colas. Antes. ¿Qué hora estás haciendo cola aquí por acá? Las 9:30. O sea, hace ya casi 4 horas atrás, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Vamos. ¿21? ¿No? ¿Oxygen?